vitales para la convivencia con el relator. A ver si alguno me va a ayudar con los aspectos. ¿Qué tenía que tener un comentarista como punto de preciso? Ser preciso, sí. ¿Qué otra cosa? Explicar bien la jugada. ¿Cómo? Explicar bien la jugada. Ser claro y explicar bien la jugada. ¿Qué otra cosa habíamos visto? A ver, características de un comentarista radial. Antes de empezar a preguntar qué han escuchado. Habíamos dicho que tenía que ser escueto, porque obviamente el tiempo lo maneja el relator. Pero ni el relator, sino el partido que está relatando el relator. ¿Sí? Levantar disparadores tácticos. Ahí está. Cuando uno tiene que buscar un disparador para empezar el comentario, uno ve las formaciones de los equipos y cómo se dispone tácticamente cada equipo. Y habíamos visto también que generalmente cuando es fútbol de primera, sobre todo, los técnicos son conocidos en cuanto a la manera de trabajar. Y es como que ya puede ser un disparador el tema de saber cómo juega tal o cual equipo. Así que ahí tienen una especie de lanzamiento de un comentario. Después el partido lo va a ir llevando por las otras características, ¿se acuerdan? No describir, porque para eso está el relator. Menos en un gol. Cuando viene un gol, ¿cómo es el comentario? ¿Qué tiene que hacer el comentarista? A mí pasó de dos formas, lo cuando lo estuve viendo. Sí. Pero no me acuerdo, pero no lo decían. Buscar resúmenes y de jugadas y eso. Ponele en close. Close, cuando hacía el gol, lo comentaba ya él. Decía cómo había sido la jugada. Y el comentarista, como que después, cuando ya arrancaba de vuelta, porque era que hacía un poco más largo que vos, sí, decía cómo surgió la jugada de gol. En sentido y, que. Y claro, si Clos ya comentó la jugada. En sentido de que si el gol nació por un error del 4, o del 2, o del 5, porque la pierde, decía por cómo se originó el gol. Vos decís que describió y que comentó la jugada. ¿No? Sí. Claro. Entonces se metió un poquito en el terreno del comentarista. Sí. Igual. Escribió el gol como fue, que la llevó al sector de derecha y el centro gol, con él, y que después el comentarista, como ya no tenía mucho que aportar en el gol, porque Clos cuando lo relata para mí lo dice todo, lo dijo todo ahí, el comentarista, para meter algo, dice cómo surgió el gol, por error de quién o por cómo, qué bien. Está bien, está bien, está bien. Es un buen desafío para el comentarista, poner algo más que no haya dicho el relator. En este caso, ¿se acuerdan que dijimos traer un poco el partido a esa jugada que determinó un gol? Estamos hablando del ejemplo del gol, ¿sí? Para no describir, para no decir algo parecido a lo que ya el relator relató, traer un poco el partido. ¿Cómo sucedió ese gol? ¿Por qué vino ese gol? Generalmente, si un comentarista está metido en el partido y va como anticipando el gol, como que ya, como que viene un poco a decir algo que ya lo había dicho, ¿no? Si hay errores defensivos, si el gol vino por una explosión por el lado derecho del ataque de tal equipo, cosas así, ¿sí? Entonces hay que traer el partido en cada acción del mismo. Ser obviamente muy cortos, por eso el tema de las palabras, lean mucho, busquen adjetivos, traten de buscar una palabra que sintetice un poco varias palabras, como justamente para entrar, encontrar un poco esa síntesis, pero también para darle, ¿qué cosa a la transmisión? Dinámica. ¿Se acuerdan de esa palabra mágica? Dinámica. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es preguntar a cada uno a qué comentarista han escuchado. Empezamos por acá. Además que no sé quién era, la transmisión de Continental, el partido de River Guaraní. River Guaraní. Edul. Ah, Esteban Edul. Era muy concreto lo que decía. Sí. Lo que me llamó la atención es que cuando fue el gol de Guaraní, estaban haciendo también la transmisión con el partido de Boca. Ajá, de Boca de Banfield. Claro. Gritaron los dos goles a la vez. O sea, gritó el gol de Fabra del penal, que hizo que Boca gane. Sí. Y gritó el gol de Palau de Guaraní. Ajá. Gritaron los dos goles a la vez. Y es como que no se entendió nada. Cayeron después de los 5 minutos. Te diste cuenta que había metido el gol Guaraní, porque había gritado el gol y saltó, se ve que el que estaba cubriendo en Salta, claro, también gritó el gol. Ah, qué coincidencia, justo en el mismo momento los dos goles. Por ahí el que está con De Paoli te dice, se lo sigue viendo. También. No te acordás entonces quién era, ¿no? No. Bueno, ¿qué característica? Dijiste que era preciso. Era muy preciso y es como que se daba en el lugar en que el relator y el comentarista para tener su espacio. Claro. Porque, por ejemplo, yo cuando escucho una transmisión de Mariano,
das cuenta que el protagonista es él y es como que va jugando con los demás compañeros. Este no, es como que tenían su rol bien asimilado y sabía cuándo se tenía que meter uno, cuándo el otro tenía que dilatar. Bárbaro. ¿Qué escuchaste? Yo escuché el... Justo se me había cortado el cable y se escuchaba por la radio de San Lorenzo Emelec. Y ahí viene, me confundía mucho porque era tanta la dinámica que no sabía si era el de campo de juego o el comentarista que hablaba, que daba una... me perdí ahí, pero es muy, muy dinámico todo, el comentarista muy diferente al de la tele. Más rápido. Es mucho más rápido. Y no solo te describe la jugada, sino te dice otras cosas, la verdad que... Claro. Me perdí ahí, me perdí mal. Había preguntas como para también basarse en un comentario. ¿Se acuerdan las preguntas? ¿Por qué? Claro, exactamente. Cada acción del partido que haya que comentar tiene un porqué, un cómo. Esas son preguntas que también nos pueden guiar como para enfocar un poco el concepto. ¿A quién escuchaste? No sé el nombre, el que está con Clos. Siempre está el mismo, me parece. No me acuerdo el nombre del comentarista. Puede ser Lucha Flores, Coto. ¿Se no sigue ahí? ¿No está con él? No, está Edul. ¿Edul no está con él? ¿Edul está con él? Ah, la verdad no sé el nombre, porque no lo... Siempre agarro las transmisiones, no cuando empiezan, sino... Claro, cuando ya están en desarrollo. ¿Y qué te llamó la atención? Ponele, hay un relato de Boca Unión, del campeonato pasado, que Boca... Que gana 2-1 sobre la hora con gol de Tevez, pero el primer gol de Unión, cuando hace el gol, Clos pasa lo mismo, otra jugada, que lo comenta, hace todo, lo comenta el gol. Entonces que no le queda otra al comentarista que ponerle, situar a la gente qué estaba pasando. Porque vos veías gol de Unión 0-0, que Unión está jugando sobre Boca. Y era todo lo contrario, que dice que Boca era lo mejor del torneo de Boca, como estaba jugando, que era injusto el gol, y después que todo nace en un error del 3 de Boca, no me acuerdo quién era en ese momento, y ahí dice que era lo mejor de Boca, que Boca lo estaba peloteando, y después en el gol de Lodeiro, también, Clos está, que tiene un zapatazo de que le clava el segundo palo, también Clos hace lo mismo, lo comenta todo por cómo será el gol y lo deja a este sin nada prácticamente que decir, me llamó mucho la atención, en cambio dije siempre hace lo mismo, no, y en tele es distinto, cambia, en ese sentido cambia un poco más. Claro, ya lo vamos a ver en tele, donde, como les comentaba en la clase anterior, hay que acompañar un poco la imagen, ¿no? Con las repeticiones, y ahí tiene más actividad del comentarista. ¿A quién escuchaste de comentario? A Baraza, yo de Pablo, en Radio Viva de River. Y después a Toti Paja. Bien, Barazón, ¿qué te pareció? También, son sensacionales comentaristas, pero qué característica te llamó la atención. Que da un punto de vista muy de lo que pensaban ellos, criticaba mucho. Muy crítico del juego de River. Sí. Y también describía bien la jugada, o sea, dónde estaba parado el equipo, cómo se paraban los distintos jugadores. Enzo Pérez, que no lo habían visto los hinchas, Enzo Pérez, después un par más. Y nada, daba una buena descripción de los generadores de juego y hablaba bien del dibujo técnico de River, entendía. Que se paró distinto a como se venía parando River en los partidos de Dios. Barazone. Sí. ¿Y Toti? No, Toti odió el partido de San Lorenzo. Odió. ¿Sí? Sí, se enfatizaba mucho en criticar a San Lorenzo, que fue un partido malo. A lo último estaba todo el tiempo, no describía a todos los demás cómo venía el partido jugando. Y se enfatizaba en cómo. O sea, se enojaba, se enfadaba con el partido y mostraba la ira. Y también, es una buena
una buena característica, ¿no? Si el partido es malo, si es tedioso, si qué sé yo, es hasta insolente para la gente. Bueno, ayer mañana en el partido de San Lorenzo dijo verdaderamente Melec lo pasó por encima de. Claro. Es injusta. Es injusta la clasificación de San Lorenzo y lo que me llamó la atención fue cómo le dio el espacio al que estaba haciendo el campo de juego, que es el profe Pellegrini. Ajá. En los penales, en la parte de los penales, sí. En el penal que tenía que atajar, en el penal que ataja y sí. Termina ganando la serie, cuando iba a patear, salta el profe Pellegrini de la nada. Ajá. Y dice, de los 20 penales que le patearon a Navarro en los 90 minutos, sí, dice, atajó, metieron 19 y uno atajó, dijo. Y cuando patea lo atajó, sí. Y le dice, sos pícaro, le dice Klos, la tenías preparada, ¿no, profe? Le dijo, igual se le dijo eso, se lo dijo antes de patear. Porque se ve que el profe Pellegrini es hincha de San Lorenzo. Sí. Igual y lo volvió loco, después cuando le hizo la nota a Aguirre también, le siguió hablando, le contaba, le dice, no, si te digo la que hizo el profe hoy, lo vas a tener que meter en tu cuerpo técnico, le dijo. Igual clase de tomar juego con los compañeros. Con los que tiene confianza sí toma juego. Con el profe Pellegrini un par de relatos que vi de él, sí. Juntos sí le da mucho espacio. Sí, sí, sí. También hubo un error del profe, no sé si estaba el micrófono abierto o era joda cuando terminó el partido. No sé si se pelea con el de la cámara. Con el de la sí. Cámara, porque tenían que presentar, tenían que hacer el oficio de jugador Bridgestone. Y el profe quería ir a hacer notas. Le dijo, no, la cámara viene conmigo, se escucha el aire. Sí, sí, sí. No, viene conmigo la cámara, le dice, otra vez. Sí. Y se escucha y le dice, bueno, profe, le dijo, no te enojes, le dijo Mariano. Bueno, volvemos al comentario radial. ¿A quién escuchaste? Yo estuve con Totti también. Pero me pareció con Totti, pero me pareció como que. Describía bien el porqué, sí. Pero a mi gusto, por ahí yo soy un poquitito, pero como que lo hacía un poco, no sé si decirlo lento, pero espaciado. Uh-huh. Totalmente diferente a lo que relataba la dinámica del relato de Walter. Uh-huh. Pero para mí eso es como. Claro, pues vos decís que. Que no coordinaba, digamos, la dinámica. Está bien, el tiempo. Claro, sí, claro, por la velocidad del relato, claro. A vos te parece como que iba muy lento él y se notaba. Sí. Se notaba en esa. Sí. Esa puede ser. Y por ejemplo, ustedes veían como que llevaba un poco el ritmo del relator, no digo ya en la velocidad, sino en cuanto a que el relator cumplía su función de describir y él hacía bien su función. De contar el porqué, el cómo, eso lo notabas, sí, por ejemplo. Sí. Eso es lo que quiero que adviertan cuando escuchen, ¿sí? Por eso cuando estemos en la práctica acá va a ser fundamental justamente este aspecto. ¿A quién otro escuchaste? ¿Escuchaste otro más? No. ¿No? Bueno. Vamos a empezar a preguntar lo nuevo. Seguro que no escuchaste en esta semana, ¿no? Algún comentarista en particular. No, la tuve yo la oportunidad. Pero te voy a hacer una pregunta que se las hice a ellos en el primer día de clase. ¿Trabajás en alguna radio? ¿Qué es para vos una transmisión de fútbol? ¿Qué te gusta relatar, comentar, hacer campo de juego? Cuando termina el club, voy a ser periodista deportivo. Ajá. Sé mucho, me gusta. Soy de Boca, pero mira cualquier cosa de fútbol. Mira vos, tenés una voz particular. pero digamos, en este taller de relato, ¿cuál es tu aspiración, digamos? Acá hacemos práctica de todos los roles, ¿no? Radio y televisión, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Radio o televisión? Televisión. ¿Televisión te gusta más? Mira vos. Bueno, ahora estamos abarcando la parte de radio. Y por ejemplo, dentro de lo que es una transmisión de fútbol, en televisión, si querés, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Relato, comentario, campo de juego? Relato. Relato, ajá. ¿Cuál es tu ídolo, tu paradigma? El pollo. Ajá. ¿Qué te gusta del Viñolo? La garra que le pone cuando juega la selección. No, cantarlo. Y Pablo Giraldo. También, Pablo Giraldo. Mira vos. ¿Y en radio te gusta alguno? ¿O no escuchás prácticamente? Sí, en radio, ¿sí? Walter Lenz. Uh-huh. En radio, mira vos. O Pedazo. Ajá. En radio Belgrano. Claro. Mira vos. ¿Y por qué te gustan alguno de los dos? Porque
de ellos al partido. Las cosas que le pone Walter. Sí, no. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Cuántos cartuchos trajimos? No, ese está bueno, cuando arranca. Sí. Las transmisiones que, o sea, las transmisiones que hace Walter son muy parecidas a lo. Por lo menos en el comentario, lo como lo hacía en la tele. Tal cual. Julián Brigo también. Julián, sí. Bueno, justamente venimos escuchando relatores y él acaba de dar una característica de Walter Nelson. ¿Se acuerdan que escuchamos a Waldo Weber? No sé si lo ubicás, un relator cordobés, a Walter Saavedra, a Víctor Hugo. Saavedra, Boca, ¿no? Claro. A Pablo Vilouta también lo escuchamos. Escuchamos a distintos relatores justamente para sacar características, ¿no? Cosas positivas o no tanto, que nos sirvan a nosotros como para interactuar y saber qué está bien, qué está mal. Pero obviamente sin desmerecer a ninguno, cada uno tiene su estilo y por eso es muy difícil saber quién es el mejor de los relatores. Uno tendría que inclinarse por Víctor Hugo, por la trayectoria, por todo lo que significó su llegada al país. Araujo en la televisión, indudablemente. Creo que estamos hablando de los dos relatores que tuvieron una bisagra, ¿no? Víctor Hugo en la radio, hasta que vino Víctor Hugo, era Muñoz, Gillo Arancio, Barnizari, pero todos relatores que tenían un estilo. Víctor Hugo le dio rapidez, le dio sentido del humor, ¿no? No digo que antes eran aburridas las transmisiones, pero Víctor Hugo le dio muchísima más dinámica al relato. Y Marcelo, cuando veníamos de Mauro Viale, de Arias y de otros relatores de televisión, Marcelo le puso otra cosa, le puso pimienta, le puso algunas palabras media subida de tono, le puso una interacción con Macaya Márquez como provocándolo a cosas graciosas, Macaya que es un señor, ¿no? Como se viste, como habla. Entonces le puso un poquito más de audacia, Marcelo. Después, bueno, estaremos de acuerdo o no si se iba de mambo, ¿no? O si por ahí quedaba medio ridículo, todo lo que ustedes quieran. Pero creo que estamos hablando de los dos grandes referentes del cambio en el estilo de relato. Yo creo que si no hubiesen estado ni Víctor Hugo ni Marcelo Araujo, a lo mejor venía otro para cambiar el estilo. Pero hubiésemos seguido con el estilo de antes. No era malo para nada, todo lo contrario, había un respeto por el léxico tremendo. Con ellos escuchamos a Fioravanti, por ejemplo, escuchamos a Muñoz. Yo ahora que estoy en radio, para que estoy cursando radio acá, sí. Estoy con el polaco Caimi. Oh.